Hola a todos. Bueno, hoy estamos una vez más en Slime Rancher. Como veis, ya la versión completa. Por fin, aquí tenemos a Bea, que la verdad no me la esperaba así para nada. Sí que me la esperaba morena. Ay, mira, la han manchado. Sí que me la esperaba morena, pero con el pelo de ese color no me la esperaba. Y bueno, justo cuando he puesto el programa, vamos, para grabar esto, se ha quitado lo que se ve al principio. Ahora mismo se ve Monomipar, se va desapareciendo, y luego sale pues la pantalla de cuando cargamos la partida, lo único que sin letras ni nada. Y bueno, vamos a jugar un poco. Ya, como veis, ya no pone Early Access, pues, porque es el juego completo. Y si estáis interesados y en Slime Rancher, pero lo veíais muy caro, ahora han hecho una rebaja del 33%, así que si os interesa ahora, sería de los mejores momentos para comprarlo. Así que sin más dilación, vamos a cargar nuestra partida. Yo ya lo he jugado un poco por encima. ¿Qué queréis que os diga? Tampoco trae mucho contenido, o sea, si estáis sincero, tampoco trae mucho contenido, pero el contenido que trae está guay, porque lo que han hecho es que van a ir sacando contenido poco a poco, pero para tener siempre, vamos, o sea, siempre no, pero un poco tiempo, porque ahora sacan todo a la vez y luego pasan unos meses sin que haya nada, con lo cual yo lo veo aceptable. Van a meter dos, o al final dos. Sí, creo que eran dos modos de juego nuevos, dos slimes nuevos, pero me parece, no lo sé, no lo tengo claro, tampoco lo han confirmado mucho, que esos slimes no serán para vender en el mercado, sino para hacer intercambios, creo, vaya, no lo tengo tampoco muy claro. A ver, mi slime están aquí, vale. Primera zona donde vamos a ir. Esto está bastante clarinete, ¿eh? Por todos nosotros, los seguidores de la serie, y para los nuevos, imagino que me verá gente nueva de esta actualización, pues aquí tenéis el juego completo. Ya, como veis, ya nos sale ahí arriba la marca de agua. Y una cosa que yo quería ver era una barra de jetpack, pero se ve que no. Por cierto, no lo he podido ver todo porque hay cosas que no puedo ver. Este teleporte me encanta. ¡Ah! El símbolo de la trifuerza. Ostras, tú, no me había fijado. Aditas. Y nos vamos rumbo al desierto de cristal, porque si os acordáis, había una pequeña zona de construcción que tampoco contiene nada especial, la verdad. En los trailers os dije que había más. Los trailers. En los vídeos anteriores de la 0.6 os dije que había una estatua. Ay, mira qué happy está ese. De slime radiactivos, de fósforo y de miel, pero a no ser que hayan metido nuevas zonas que yo aún no haya descubierto. En la zona en construcción, he de deciros que no estaba. O sea, no sé si es que se les coló. Al final lo cambiaron o no sé. Porque lo normal es que cuando enseñan algo en un tráiler lo metan ya como salvo. Y por cierto, sí. No quiero hacer mucho spoiler porque ahora lo vamos a leer, pero confirmado que es un viaje en el tiempo, lo del desierto de cristal. No es una teletransportación, vamos. Porque, o sea, fijaos en el sitio en el que vamos a entrar, ¿vale? Fijaos en este. O sea, es lo mismo, lo único que en el futuro. Se me laguea a veces un poco, es normal. Pero no me mola. ¡Ay! Pero bueno, ¿qué hacen aquí tantos slime de fuego? No quiero para nada, pero me molan mucho los slime de fuego, no sé. Vale, pues nos vamos a ir rumbo a esa zona. Que estaba por aquí. Ya me dan igual mis slimes.
Y yo, ¿qué queréis que os diga? A mí Slime Rancher me ha encantado. Obviamente voy a seguir subiendo contenido, no mucho. Os dije que haría un maratón, pero creo que no, ¿eh? Porque sí, el apoyo lo tiene y seguramente siga y haga alguna maratón pequeña. Pero, ostras, es que tiene bastante poquito, ¿eh? Y hasta que no vayan sacando cositas. También trae dos sorpresas cuando acabas el juego, que tienes que leer todas las emails de Cassie y todas las... Bueno, todas las notas me parece que no, pero... Mira, ahí tenemos una vaina. Vale, pues no hemos llegado, tendremos que ir andando. Es que como sabéis teníamos un atajo por allí de explotar al gordo de mosaico. Lo voy chutando como si fuese una pelota. Y bueno, por aquí no. Por aquí sí. Hay gallinas, por cierto. ¿Las he desbloqueado? Sí. Pues nada. Espero que hayan corregido. Mira, ya hay cazadores. Mis slimes favoritos. Es que son muy cagüeyosos. No lo he aspirado, gracias. Vea. Ya sé cómo eres. Es que son muy kawaiis, tío. Aquí también salen ahora. Imagino que se me habrá arreglado el bug. Me imagino, bueno, espero más que nada. Porque ya sabéis que floreció una zona, entonces me iba y como que no se acababa de procesar que la había florecido. De momento vamos regular, ¿eh? Nada, nada. Mono, mi park, ¿por qué no me sacas slimes? Y aquí al fondo ya tenemos un caminito. Y vamos a leer las notas. Dos puertas, Beatrix. La vida está llena de momentos donde hay dos puertas y debes elegir solo una. Vine a la lejana pradera porque tengo la búsqueda de lo desconocido en los huesos, y con el tiempo aún 1000 años luz lejos de la tierra no es suficiente, así que he buscado los secretos ocultos en las ruinas antiguas que me han traído aquí. Este lugar ha sido mi boleto para ir aún más lejos. Hobson. Bueno, yo en mi partida he entrado por esa puerta, creo que ambas llevan al mismo sitio, pero por si acaso voy a entrar por esa esta vez, aunque luego podéis entrar por ambas, seguro. Ay. Las ruinas son en realidad grandes máquinas que permiten viajar por el espacio y tal vez aún por el tiempo, ojo, ¿eh? Después de años de estudios supe cómo activarlas y solo yo sería el primero en cruzar hacia el verdadero más allá. Era la aventura máxima, pero entonces estaba esa otra puerta. Conocí a Tora y me enamoré. ¿Cuáles son las probabilidades de eso? Ella tenía un pedazo de mi corazón y el universo tenía el otro. Dos puertas, Beatrix. Hobson. Patitas. Y aquí tenemos el sitio. Elegí mi puerta, regresé al rancho y lo vendí de inmediato. Empaqué, se empaqueté, ¿no? Mis cosas e hice un recorrido por esta hermosa tierra, una vez más, dejando estas pequeñas notas para ti. Era el momento de decir adiós a la vida que tenía. Mis manos y pies cosquilleaban mientras me acercaba a esta monolítica terminal cronotemporal. Lo que me esperaba después era una aventura como ninguna otra que hubiera conocido antes en mi vida. Me subí a la plataforma con el corazón latiendo desaforado. Vale. Se referirá a esta plataforma que rompió. Imagino. Por cierto, vamos a leer la nota. Y aquí me darían un logro que voy a buscar. Lorinata, es dorado. Truco del sombrero. Diversificación. Maestro de plor. Nunca parece crear. Puertas como esta. Descubre dónde terminó el viaje de Hobson y dónde empezó de nuevo.
Completa el modo aventura y prepárate para lo que sigue. Wow. Pero no me fui. Había empacado para una nueva aventura, pero no iba a ser más allá del espacio y el tiempo. Así que me dije adiós a lo que pudo haber sido y me encaminé al rancho de Tora. No puedo esperar a escuchar el sonido de campanillas de viento. Nunca me había enamorado antes, nunca conocí algo así. Es el momento de saber qué se trata esto. Te deseo buena suerte, Beatrix. Recuerda que siempre usar tu cabeza. Pero deja que tu corazón decida de vez en cuando. Te podría sorprender. Qué bonito. Vale, pues nada. Que sin más, tenemos esto. Que sinceramente, imagino que se podrá hacer algo. Esperad un momento. Vale, no. Me había parecido ver una flor, pero eran slime rosas. Vale, vamos a subir aquí arriba. Tenemos el cristal. Y ahora esperamos a que se nos cargue la energía. No sé qué dos sorpresas son. Me gustaría que fuesen el editor de slimes. Y aquí tenemos esto, pero... no sé. Tampoco me lleva a ninguna parte eso. Estoy seguro de que debe haber algo más. ¿Dónde? A saber. Vuelve. Vuelve, Bea, vuelve. Y en esta zona tampoco hay mucho más misterio. La verdad es que hay pocas cosas nuevas aparte de esto, por no decir ninguna. Que ya haya descubierto, vamos. Porque más adelante sí que sacarán nuevos modos. Ya no me acordaba de esto. Pero es que veis, es exactamente el mismo sitio. Y en las notas dice exactamente lo mismo. Con lo cual no sé realmente qué tiene que ver una puerta con la otra. De hecho, es que aquí está la puerta, la otra. Por cierto, no sé si me estaréis escuchando bien, porque yo cada vez que hablo escucho un pip, 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 pero bueno. Espero que me escuchéis bien. Espera, lo siento si rompo los oídos ahora, ¿vale? A ver. ¿Ahora? ¿Mejor? Yo creo que sí. La gallina que se suicidó, mírala. Pues nada, chicos, esto es una de las cosas que trae. En teoría también se pueden restablecer los cultivos y más cosas que yo aún no he descubierto. Y si vosotros las descubrís, también me lo podéis poner en comentarios. Porque me ayudaría mucho, 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 tanto en mi partida como en esta. En mi partida me refiero a la que utilizo, que ya no utilizo tanto, la verdad. Utilizo, me atrevería a decir más esta, pero bueno. Vale, nos vamos. Ya que tenemos toda la energía, nos vamos para arriba. Espero que Monomi Park siga sacando contenido, porque la verdad es que es... me encanta este juego. Vale, de hecho esta actualización la han publicado sobre las 6 o así. Y yo me estaba mordiendo las uñas en plan de...
Oh, ¿cuándo saldrá? ¿Cuándo no sé qué? ¿Cuándo la podré jugar? Y de hecho me dio hasta cosa porque os dije que iba a subir vídeo hoy de Slime Rancher y luego pensé, ¿y si sale a las 8 como ha salido a veces? Y sí. De hecho, la del el Slime Radioactivo salió a las... Esto lo voy a coger, ¿por qué no? Está un poco bugueado. Vale, ya está. Y lo voy a meter en el lab, ya que estamos. Por cierto, ¿esto por qué no está mejorado? Si se puede saber. Ponme un irrigador, por favor. Aquí tenemos a nuestros queridos slimes. Ahí tenemos a los que odio a muerte. Sí, estos. Al final otra vez. Al final acabé quitándome un montón de los de maraña. No sé si habrán metido algo nuevo aquí o no. Apiario avanzado. Teleportador caramelo. Esto es el símbolo de la Trifuerza. Por favor. Señores, ¿en qué pensabais al poner esto? Apiario. ¡Ey! Enlace al mercado, esto. Esto no lo había visto yo, ¿eh? Tengo una jalea real, en serio. Y no la estoy usando para nada. Vale, pues muy bien. Vale, voy a re... ¡Madre mía! Nos vamos a hacer ricos, ¿eh? Los pros de fuego suelen estar carillos. Digo carillos porque tampoco valen 1000. Pero tienen su valor. No hay, no hay nada. Pues nada, 3 slimes de fuego que me he llevado. Mira, de hecho, acaban de soltar. Nada, me voy. Aquí tenemos a estos. Y vamos a vender estos flores de fuego, que son muchos. 66, me voy a hacer rico. Pues chicos, si os soy sincero, lo voy a dejar por aquí. Voy a seguir investigando por mi cuenta a ver si encuentro más cositas. Mañana o pasado tendréis más Slime Rancher. Así que nada, espero que os haya gustado mucho este vídeo. Que sea así, apoyadle como siempre. Y nos vemos mañana. Chao, chao.